Listo, profesor. Comenzamos Con todos los... Sí, ya. Bien. Bueno, vamos a entrar ya al planeamiento de la evaluación, entonces. Voy a presentar algunos ejemplos. A ver, voy a compartir pantalla. Se va a trabajar sobre unidades didácticas, como ya se anunció en la sesión anterior, ¿no? Hay que trabajar sobre unidades didácticas. No existe un modelo único, pero yo voy a presentar acá dos. A ver. Acá vamos a ver uno. Se ve, ¿no es cierto? Ya. Sí, profesor. Ya, este es un modelo de unidad didáctica o unidad de aprendizaje para quinto grado de secundaria, la sección A, es para el área de comunicación. Entonces, ahí aparece la competencia, la unidad número 4. Bueno, esos son los datos informativos, pues datos generales, informativos. Voy a dejar. Acá se ha movido un poco, ¿no? Acá hay un espacio, es que por lo de la página, ¿no? Bueno, acá tenemos el cuadro. Veamos lo que tiene cada columna, ¿no? Tenemos en la primera columna las capacidades programadas para esa unidad. La segunda son los indicadores de acuerdo a las capacidades. En este caso son dos para esta capacidad. La capacidad dice reflexionan y evalúan la forma, el contenido y la situación de diversos textos argumentativos. Tiene dos indicadores. El primero es identifican la estructura y elementos de los diversos tipos de texto y el segundo es infieren e interpretan información partiendo de imágenes, iconos y gráficos. Cada capacidad debe tener por lo menos dos indicadores o desempeños. Estos están relacionados con el contenido que se va a trabajar a lo largo de la unidad. El contenido está expresado solamente en eso, ¿no? Lo que es un texto argumentativo, cómo es la estructura y algunos ejemplos. Después están las actividades, lo que tienen que hacer los estudiantes y lo que hace el profesor con los estudiantes, el material que se va a utilizar. Bueno, este material está en función de una situación de presencialidad, ¿no? Aunque esto lo hemos trabajado en un contexto de virtualidad, esto se ha trabajado el año pasado. El anteaño realmente, ¿no? El anteaño fue en el 20. Se hizo suponiendo una situación de presencialidad. Ya en una didáctica híbrida se tendrá que combinar, pues, ¿no? ¿Qué cosa sería presencial y qué cosa se haría a distancia?
Eso ya se indicará dentro de actividades, pues, ¿no? ¿Qué actividad se haría en el momento presencial y qué actividad tendrían que hacer a distancia, ¿no? El material, bueno, el cronograma, aquí está, esto es para un mes, ¿no? Dice junio, acá hay un error, porque si es junio no puede ser 4, ¿no? Esto tendría que ser 6. 4 es una vez a la semana, los días jueves, dice. Entonces acá habría que ponerle 6. Y ha habido una falla de mes. Ya, entonces ahora sí, si es junio, tiene que ser 6. Y bueno, está marcando lo que va a ser en cada semana, en cada sesión. Ahí está todo el detalle, ¿no? Bueno, esto es la programación, ¿no? Esa es una programación y esta es otra, porque se les pidió dos programaciones. Esta es una programación para cuarto de secundaria en comunicación. Acá se le dijo que faltaba otro indicador, solamente había uno. Acá está resaltado que faltaba el otro. Porque para cada capacidad deben haber por lo menos dos indicadores. Bueno, el contenido referencial, las actividades, el material que van a utilizar, y acá igual, bueno, acá sí está bien, fíjense, mayo, dice 5. Ahí está bien. Acá también falta otro desempeño, ¿no? Otro indicador de desempeño o desempeño. Decir indicador o desempeño es lo mismo. Faltó completar eso. Cuando se les hace ese, cuando se les pone ese tipo de comentario, deben de subsanar lo que se ha observado y ya cambia la calificación, ¿no? Para otra oportunidad presentan, envían, esto lo envían por correo electrónico, en bloque todos los del mismo grupo. Y si ha subsanado lo que está resaltado aquí, entonces ya cambia la calificación, ¿no? Dependiendo de cómo lo haya hecho, ya pasa a una calificación mayor, pues podría ser B o podría ser A, ¿no? Bueno, esto es la programación. A la programación le sigue ya propiamente el plan de evaluación. Ah, bueno, acá no está. A ver. Voy a presentar otra que tenga plan de evaluación. Acá tenemos solamente la programación, pero vamos a ver lo otro. A ver. Que diga tareas finales. Este está ya completo, debe estar como es tarea final, ya debe de estar. Acá tengo varios ejemplos según distintas materias, ¿no? Este es ya. Este es
Para quinto, pero es otra área, dice desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Fíjense acá, este es otra presentación de la unidad. ¿Hay alguna diferencia en los datos informativos? Si añade situación significativa, organización de competencias, capacidades, campos temáticos. Bueno, acá está la capacidad, se valora a sí mismo, están los indicadores de desempeño, profe, no sé, los campos temáticos. No se ve el documento, profesor. ¿No se ve? A ver, voy a parar y volver a presentar. Sí. Aquí está, este es. ¿Ahora sí se ve? Ahora sí, profesor. Ya, bueno, esto les decía, es otra unidad, tiene otra presentación, tiene algunas diferencias, se ha añadido situación significativa. Como ven, no hay un esquema único, pero lo que sí es necesario que tengamos claridad sobre cuáles son las capacidades y los indicadores de desempeño, o simplemente desempeño, ¿no? Lo que pasa es que el nombre ha sido modificado, ¿no? Antiguamente le decían indicador. Después ya le pusieron indicador de desempeño. Posteriormente le ponen solamente desempeño, pero se refiere a lo mismo. No sé por qué complican la vida a los docentes cuando simplemente se le debería de seguir llamando pues indicador o indicador de desempeño. ¿Por qué se le cambia, no? Después ahora también se habla de evidencia, pero si la evidencia es el desempeño justamente es la evidencia. Necesitamos el desempeño o la manera como se expresa el desempeño, eso es pues la evidencia. Es necesario tener claridad al respecto. Entonces, tenemos que ver cuáles son las capacidades que se van a evaluar por medio de los indicadores de desempeño, porque cuando evaluamos los desempeños o indicadores, estamos evaluando las capacidades, porque son los criterios. Y cuando hablamos de varias capacidades, en un tiempo determinado estamos hablando de competencia. La competencia es un conjunto de capacidades, se puede decir que están integrados y que se trabajan durante un largo tiempo. La competencia se adquiere a un largo tiempo, en un tiempo largo, ¿no? La competencia se puede decir que la adquieren desde que están en inicial o primaria hasta que terminan la secundaria y más allá todavía. Pues cuando uno piensa en la competencia, no debe pensarse en la competencia cuando se tiene al niño ahí o al adolescente allí, ¿no? No se debe pensar en el niño o el adolescente en ese momento, sino hay que pensar siquiera en ese niño o adolescente 5 o 6 años después. No hay que imaginarlo a un largo plazo, un tiempo mayor, ¿no? Es lo mismo, pensemos en los universitarios, ¿no? Los universitarios cuando ingresan a la universidad salen de la educación básica, de la academia, bueno, a veces con ingresos frustrados o con procesos de admisión que no les ha resultado o cambian de una carrera a otra, de una universidad a otra. No todos, acabando la secundaria, ya ingresan directamente a la universidad, ¿no? Son siempre una minoría. Y bueno, pues cuando ingresan a la universidad, están
en vías de hacerse competentes. ¿Cuándo serán competentes? ¿Cuando terminen la carrera? ¿O más allá de cuando la terminen formalmente? ¿Cómo sería? A ver, ¿no? En realidad, cuando terminan la carrera, ¿ya son competentes? Todavía no, ¿no es cierto? Es un tiempo indefinido. Más allá, cuando la terminan, tienen que entrar a trabajar y seguir practicando, ejercitarse. Y podemos pensar que, de acuerdo a las circunstancias de la vida, terminados los estudios formales, siempre y cuando trabajen en lo que se han preparado, pueden llegar a ser competentes, ¿no? 3, 4, 5 años, etcétera. También muchos de ellos se perfeccionan, entran a estudios de maestría, diplomados, algún doctorado, bueno. Entonces, con todo eso uno se va haciendo competente, pues, ¿no? ¿Cuánto tiempo más será? Quizás 5 años más, 4 años más, 5 años más, 6 años más. Bueno, no se sabe, eso depende de cada uno, pues, ¿no? Pero no es competente cuando termina, inmediatamente, ¿no? Hay que esperar un tiempo más, ¿no? Y según las circunstancias de la vida, por supuesto, ¿no? Porque también hay gente que nunca va a ser competente. Supongamos un señor que termina ingeniería, ¿no? Termina ingeniería y, como sucede en la vida real, algunos ingenieros, por azares del destino, se convierten en docentes de matemática. Trabajan en academia, trabajan en una escuela de ingeniería, en una facultad, ¿no? Se vuelven docentes, pues, de la noche a la mañana, sin preparación didáctica, se meten de docentes. Y pueda que alguno de ellos hasta se convierta en rector de la universidad, como pasó en San Marcos con el rector anterior, el que hace medio año ha dejado el cargo, el rector de San Marcos. Ese señor es ingeniero industrial, formado en la Vía Real, ¿no? Pero él nunca en su vida ha trabajado en ingeniería industrial. De ingeniería industrial no sabrá sino, pues, teoría, porque ha estudiado eso en Vía Real. Ha llevado cursos, ha terminado, tiene su título. ¿Cómo lo habrá sacado? No sabemos. Es ingeniero industrial. Otro caso emblemático es el señor Acuña, ¿eh? Dueño de universidades, candidato a la presidencia, conocido por todos, paisano del actual presidente de la República, también es de Chota. Acuña es ingeniero químico, pero que yo sepa, de acuerdo a lo que sabemos de su hoja de vida, de lo que se ha divulgado, Acuña jamás en su vida ha trabajado en ingeniería química. Nunca. ¿En qué ha trabajado? En academias. Hasta ha llegado a tener un grado de maestría, ¿sí? Y creo que hasta de doctor, ¿no? Que después le cuestionaron porque lo había obtenido con un plagio. Eso se ha enterado todo el Perú, ¿no? Eso fue en la campaña anterior a la presidencia, ¿no? En la campaña del año 16. Entonces, ven, ahí es otro caso. Pues podemos decir que él, siendo ingeniero químico, nunca ha sido competente en esa profesión. En el caso anterior, era ingeniero industrial. Y así, pues, o sea, si alguien por azares del destino saca su título, se toma las fotos de que ya es titulado, graduado, en fin, pero no ejerce
en lo que ha estudiado o para lo que ha estudiado. Entonces no podemos decir que es competente. Por lo menos no lo es dentro del campo que estudió. Si se mete a otra cosa, aprende de otra cosa y trabaja en eso, bueno, podría decirse, ¿no?, que aprendió desde la misma vida, ¿no? También sucede. Entonces, todo lo que les estoy diciendo es para comprender que la competencia es siempre a largo plazo. Y cuando decimos largo plazo, es más allá de los 5 años. 6, 7, 8, 10, 20. Eso es largo plazo. Conforme van pasando el tiempo y la persona va ejercitando su profesión y además tiene espíritu de investigación sobre lo que hace, podemos decir que esa persona se va convirtiendo en competente en lo que ha trabajado, en lo que está trabajando. Ahora, para llegar a ser competente se necesita demostrar una serie de capacidades. Esas capacidades son las que se deben de ir aprendiendo a lo largo de la vida, en los distintos tramos del proceso educativo en el cual cada persona se encuentre, ¿no? Tanto en educación básica como en educación superior. Bueno, pues, entonces, acá tenemos la programación, una parte de la programación. Fíjense que cada capacidad y los indicadores tiene códigos, son esos numeritos que indican la dependencia, el vínculo. Acá tenemos el segundo. Para esa unidad son 2 capacidades y 4 desempeños. Aquí están las fechas, esta debe ser la primera unidad, supongo. Primera unidad, claro. La fecha es marzo y abril, no marzo, y después es abril, hasta abril. El 2 de abril, ahí termina. Debe ser una vez a la semana. Y acá está lo que interesa. El plan de evaluación. Este cuadro se llama matriz de dominios. Esto es importante, esta matriz de dominios o plan de evaluación, para prever, o sea, tomar una previsión de qué procedimientos se van a utilizar a lo largo de la unidad. El procedimiento se decide según la composición de los dominios. Acá en realidad estos son los dominios. Los dominios son componentes de la matriz, ¿no? Pero acá podríamos decir directamente, en lugar de componentes, se le puede poner dominios. Vamos a ver si se puede corregir esto. Se puede decir dominios. Digo componentes, pero mejor es decir dominios, porque directamente estamos hablando de eso, por eso se llama matriz de dominios. Bueno, los dominios son esos tres. Siempre, siempre, cuando trabajamos los aprendizajes, todos los aprendizajes caen en esos tres dominios. El dominio cognitivo, todo lo que está relacionado al saber. El dominio actitudinal, que se refiere a los afectos, a las emociones, y lo procedimental, que es lo práctico, pues el cómo se hace, o el hacer, ¿no? Como decía el otro día. Entonces, hay que ver
cuáles son los indicadores, o sea, los desempeños que se han previsto. En esta unidad solamente aparecían 4. Entonces se lee el desempeño y según lo que está escrito, decidimos cómo distribuir 5 puntos en los dominios. A ver, valoran sus características personales, culturales y sociales. Es una autovaloración. Ahí hay carga teórica, o sea, cognitivo. Pero también hay actitudinal, dado que tienen que valorarse. Dicen, valoran, ¿no? Entonces debe haber algo actitudinal también. Entonces, como el cognitivo es más que el actitudinal, y esto se va a expresar de una manera escrita, entonces se pone como procedimiento prueba escrita, ¿ya? Prueba teórica. Después acá tenemos el segundo criterio, perdón, el segundo indicador del primer criterio. Voy a volver para que veamos, ¿no? Este es el segundo indicador y este es el primer criterio. El criterio, la capacidad es el criterio. Cuando hablamos de capacidades, estamos hablando de criterios. Y cuando hablamos de indicadores, estamos hablando de desempeños. Entonces, vamos a ver el segundo desempeño del primer criterio. Evalúan sus limitaciones para superarlas, ¿no? Entonces acá hay una introspección, esto es actitudinal. Y también es procedimental, claro, ¿no? Tienen que ver cómo hacen con la guía del docente, cómo van a hacer para efectuar la introspección, ¿no? Tienen que evaluar sus propias limitaciones para poder superarlas. Seguramente hay alguna técnica grupal o algunas técnicas, podría ser sociograma, psicograma, bueno, no hemos visto ese detalle, ¿no? Simplemente estamos centrándonos en el plan de la evaluación. Entonces, acá el mayor peso es el actitudinal y el otro es el procedimental. Están igualados, ¿no? Tiene también algo de carga cognitiva, tiene algún peso lo cognitivo, pero más está pesando lo actitudinal y lo procedimental. Vean ustedes que siempre el puntaje es 5. Hay que distribuir 5 en las 3 columnas para poder decidir cuál procedimiento. Entonces, como el indicador hace referencia a una introspección y nosotros tenemos que ver cómo hacen los estudiantes su introspección, esto es observación. Observación docente, ¿no? Tenemos que observar cómo hacen el trabajo. Después la tercera, que viene a ser el primer indicador del segundo criterio, analizan las prácticas culturales del país y del mundo. Ya, eso, claro, es cognitivo, tiene también carga actitudinal y también un poco de procedimental. Cuando hay una igualdad de puntajes, uno decide cualquiera de los dos. Podría ser prueba teórica o también podría ser una prueba grupal, ¿no? Una práctica en grupo. Cualquiera de los dos se puede hacer. Bueno, acá la persona que ha hecho el plan prefirió una prueba teórica. Pero repito, podría ser, de acuerdo a esta distribución de los dominios, podría ser también una prueba grupal. La prueba grupal es, como su nombre lo dice, ponerles un cuestionario para que hagan un debate en pequeños grupos. Es mejor grupos permanentes. Ahora con la didáctica híbrida hay que trabajar grupos permanentes. Cuando atendamos a los estudiantes, hay que formar grupos permanentes.
No es un grupo por el momento. A ver, hagan grupo de cuatro. Entonces, ya un día hacen grupo unos. Otro día, otro grupo. ¿No? Un tercer día, un grupo diferente. Así no, pues. ¿No? Debe ser un grupo permanente, porque de esa forma nosotros aprendemos los nombres, los identificamos con mayor facilidad que si están cambia que cambia, ¿no? Si van a estar cambia que cambia, nunca vamos a saber quiénes son. Entonces necesitamos grupos estables. Ahora eso se necesita siempre cuando se va a trabajar con niños grandes o con adolescentes, ¿no? Porque los niños pequeños de primero, segundo grado de primaria o niños de educación inicial, ellos todavía no pueden tener grupos permanentes, pues, porque ni siquiera tienen pleno control de su cuerpo físico, menos van a tener control asociado, ¿no? Un control colectivo de varios cuerpos, de varias personas, ¿no? Entonces, en ese caso, no queda más que hacer grupos que sean inestables, ¿no? Porque de hecho son inestables, los niños recién se están conociendo. Y bueno, pues habrá que observar más, pero felizmente en esos casos, la profesora o el profesor tiene más tiempo con ellos, ¿no? Convive más tiempo en el aula con ellos, se relaciona por mayor tiempo. No es como en secundaria que uno los ve solamente una vez o dos veces a la semana. Entonces, en primaria, en los primeros grados o en educación inicial, uno los ve todos los días, es más sencillo trabajar con grupos rotativos. Bueno, es cuestión del trabajo, pues mucha observación se necesita, claro, ¿no? Siempre. Bueno, entonces acá les decía, se decidió prueba teórica, pero podría haber sido prueba grupal, dado que el puntaje en lo actitudinal es igual que el cognitivo. Finalmente, en el último, dice, explican cómo la pertenencia a diversos grupos influye en la construcción de su identidad. Seguramente va a haber algún trabajo en grupo o puede haber un debate, ¿no? Esto es para cuarto de secundaria. Entonces acá la persona que planificó ha considerado observación. Ha considerado observación. Podría haber sido también prueba grupal, ¿no? Si es que la distribución hubiera sido 1, 2, 2, podría ser observación, igual como en el caso que estoy acá marcando con el cursor, o podría ser prueba práctica, si hay actitudinal y procedimental, ¿no? Prueba grupal o prueba práctica. Y si es que fuera, vamos a decir, 1, 1, 3, entonces, definitivamente el mayor peso está en procedimental y acá sería prueba práctica, práctica. La prueba práctica es desarrollo de destrezas. Bueno, vamos a ver otro plan de evaluación. Acá hay otro. Está movido el texto. Se analizan la manifestación de sentimientos e ideas reconociendo el contexto en que se dan. Acá es 2, 2, 1. Entonces, se ha decidido prueba teórica, dando preferencia al dominio cognitivo. Acá dice, utilizan estrategias para comunicarse asertivamente con los demás. Entonces, seguramente habrá un sociograma, habrá alguna actividad que debe ser observada. Por eso ha puesto observación.
Acá dice, expresan su decisión de ser una persona ética. Bueno, acá hay dos, y dos en las dos primeras, porque tiene carga cognitiva, pero también afectiva, actitudinal, ¿no? Entonces, ha decidido prueba teórica. Y bueno, y la última observación también, porque se involucran según sus posibilidades en acciones de búsqueda del bien común. Cuando se tiene la matriz de dominios, ya se pasa a la tabla de especificaciones, que es esta. Esta es la tabla de especificaciones siguiendo la taxonomía de Gagné. Esto no lo voy a tratar ahora porque sería mucho, sería recargar la información. Entonces, eso ya lo trataré el siguiente día, ¿no? Pero para poder hacer esto, uno tiene que saber bien cuál es la taxonomía de Gagné que presenté el otro día, ¿no? Estas son las fichas que sirven para preparar los ítems. Acá vienen los ítems. Los ítems son de tres clases. Son preguntas cuando llevan interrogación. Son consignas cuando damos un mandato. Por ejemplo, resuelve tales ejercicios de álgebra, ¿no? Responde las siguientes preguntas. Haz un mapa, etc. Eso es una consigna. Da ejemplo de una persona con cualidades positivas, ¿eh? Es consigna. Ítem de observación es lo que decimos que vamos a observar, pues, como su nombre lo dice, ¿no? A ver, no, la observación no se dice, la observación, como su nombre lo dice, ¿ah? Valga la redundancia, la observación es simplemente mirar con atención. Mirar con atención, a ver si hay por acá algo que diga. Aquí está. Un ejemplo de ítem de observación. Realiza un plan para grabar un video corto. Considera el siguiente orden: fundamento, el fundamento, objetivo, especificaciones del proceso, recursos a usar. Esto no es una pregunta, tampoco es una consigna, sino simplemente es una tarea que ha dado y se va a percibir u observar cómo está haciendo, cómo lo está haciendo. A ver si acá hay otra. Organiza y distribuye tareas para realizar un video corto en grupo. Elabora un guión del contenido a grabar sobre su personalidad. Entonces, eso es lo que va a observar. Acá hay otro, sino que acá lo ha puesto con los verbos en infinitivo. Grabar y editar un video con su grupo de trabajo usando un dispositivo electrónico. Podría ser también graban, ¿no? Realiza una valoración del trabajo realizado. Bueno, acá está duplicado el realizado, ¿no? Acá debería de cambiar el verbo. Acá hay una consigna, pero que está mal hecha. Este está mal hecho. Lo voy a resaltar. Es una consigna. Les dice, es una consigna, este ítem. Explica qué es la identidad cultural. Está mal el ítem. Eso no es explicar. ¿Qué cosa es explicar? Explicar es decir la causa
Explicar quiere decir el motivo. Acá debería haber una pregunta para que sea explicación lo que estamos pidiendo. A ver, ¿por qué defendemos o debemos defender la identidad cultural? ¿Por qué defendemos o por qué es importante defender la identidad cultural? ¿Se dan cuenta? Eso sería una pregunta. Estamos pidiendo que nos digan el por qué. Esto es muy abstracto. Explica qué es la identidad. Primero, que es muy abstracto. Segundo, que eso no es explicación, porque para que sea explicación, tendríamos que decirle por qué. O si no, otra pregunta, a ver, ¿por qué hay identidad cultural? ¿O para qué necesitamos identidad cultural? Eso sería explicación. Entonces, acá está mal. Para que sea consigna sería este. Define con tus propias palabras, repito, define con tus propias palabras qué quiere decir identidad cultural. Define con tus propias palabras qué quiere decir identidad cultural. Eso es una consigna. Se le está dando una orden. Define con tus propias palabras qué es identidad cultural. ¿Se dan cuenta? Pues esa es la diferencia. Voy a poner acá la corrección. A ver, define con tus propias palabras lo que es identidad cultural. Voy a achicar la letra para que entre. Voy a poner en otro color como texto alternativo. ¿Ya? Cada ficha lleva una enumeración con, se supone que todas las fichas ya en buen bien este, hechas se guardan y nos sirve como un banco de ítems para en distintas ocasiones recurrir a esto para preparar nuestros instrumentos. Acá hay una buena consigna, ¿no? En esta, la 12. La categoría es estrategias cognitivas o estrategias de aprendizaje. Es lo mismo. La consigna dice, realiza un organizador visual para explicar la diversidad cultural del Perú. Bueno, acá está mal la palabra explicar nuevamente, ¿no? Es que la gente está muy acostumbrada a esa bendita palabra, ¿no? Explicar. ¿Qué hace el profesor en el aula? Está explicando. Pero no siempre estamos explicando. Explicamos cuando decimos por qué de algo. La causa de algo, el motivo de algo, eso es explicar. Pero hay una expresión vulgar que está muy arraigada, que es el de explicar, ¿no? Todo el mundo dice explicar, pero no saben qué cosa es explicar.
Acá en lugar de explicar tendríamos que poner otro verbo. A ver qué se puede poner. Realiza un organizador visual para. Podría ser para expresar, a ver, o manifestar la diversidad cultural del Perú. O para graficar. Graficar. Porque eso es una representación, pues una representación que se le pide que haga, una representación sobre la diversidad cultural del Perú. Acá esto es sobre actitud, consigna. Dar su opinión crítica sobre la discriminación en un hecho social. Pero como es una consigna, es un mandato, tendría que ser da o escribe. Escribe tu opinión crítica sobre la discriminación, y ahora sí está bien, en un hecho social. Ya, eso está bien como actitud. Acá, bueno, acá en la consigna es para un concepto definido. Expresa tu punto de vista sobre la dinámica de un debate. Esto es más actitudinal. Y no pueden haber dos, observación y consigna. Tiene que ser una de las dos. No pueden ser las dos, tiene que ser una sola. Si va a poner dos, tiene que hacer una ficha más. Una para observación y otra para consigna. Esto parece que fuera observación, ¿no? No es consigna, esto parece observación. Claro, está en un debate, hay una discusión en el aula y entonces se observa punto de vista sobre la dinámica del debate, o sea, aspectos procedimentales, pero. Bueno, esto no está claro, pues, ¿no? Acá hay una falla. Habría que ver en qué consiste la habilidad intelectual que se espera, cuál es la capacidad y el indicador. Bueno, esto es parte del planeamiento ya para preparar los instrumentos, ¿no? Pero es lo previo al instrumento. Este está muy bien como indicador de observación. Ítem de observación. Asume una tarea según lo designe su grupo de debate. Acá hay otra. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Esta es la taxonomía de Bloom, que había dicho el otro día, ¿no? Recordar, comprender, aplicar, analizar y crear. Pues tiene que marcarse. Pero bueno, la tabla de especificaciones vamos a ver después. Por ahora solamente interesa ver la matriz de dominio. Cierro esto. A ver, tendríamos que organizar la parte práctica, ¿no? He puesto dos ejemplos de unidad y en este caso también la matriz de dominios, que es lo fundamental para hacer la preparación de los instrumentos. Hay que hacer la matriz de dominios, después la tabla de especificaciones y por último
ya los instrumentos para la unidad. Entonces, a ver cómo nos organizamos. Podrían formarse grupos de seis. Bueno, no sé cómo han trabajado con los organizadores para hacer la parte práctica. ¿Qué sugiere, profesor? Buenas. Grupos de seis pueden ser seis personas, a ver si son seis o siete. Si son siete, sí, estoy viendo ahí 49 participantes. A ver. Suponemos que han llevado sus unidades, entonces hay que trabajar sobre cada unidad la matriz de dominios. Es lo primero que tenemos que hacer, la matriz de dominios, que es algo sencillo, ¿no? Clasificar en las tres columnas, con lo cognitivo, lo actitudinal y lo procedimental. ¿Qué dice, colega? Cada grupo puede reunirse virtualmente con Google Meet o con un Zoom de repente. Esos Zoom de 40 minutos, ¿no? Y yo me reúno con cada grupo para poder ver directamente lo que han llevado, resolver las consultas. ¿Tiene que ser necesariamente grupal, doctor? Porque algunos dicen por el WhatsApp de que podrían hacer su trabajo y luego compartir pantalla e ir Lo que pasa es que, como veo que hay algo más de 40, sí. No se va a poder terminar con todos. Pues, o sea, yo me refiero a la efectividad, ¿no? Vamos a hacer grupo entonces. Ya, vamos, claro, a hacer grupo. Es mejor hacer grupos. Además, con el Zoom se puede hacer, sí, grupos. Vamos a hacer grupos. Ya está. Siete grupos de. Seis grupos de ocho, profesor, ¿no? ¿Está bien? Sí, puede ser también seis de ocho, claro. Ya. Ya están en su grupo, profesores. Pueden entrar. Ya. Pueden ingresar. Ya pueden ingresar. Ya está. Pueden insertarse a los grupos, colegas, por favor.
Ya, profesor. Ya, bueno, muy bien. Hay que completar entonces lo que se ha venido haciendo, la organización que han tenido cada grupo. Y ya la siguiente sesión ya habrá que ir presentando los productos, ¿no? O sea, la siguiente sesión va a ser la presentación de los productos, profesor, para ir ya. Claro, y luego ahí ya tratamos la tabla de especificaciones. Ya, o sea, la primera hora o la primera media hora va a ser la presentación del trabajo. Eso sí, en La plenaria, ¿no, profesor? presentación, claro. En plenaria nada más, ¿no, profesor? Sí. Ya. Muy bien, profesores. Ya tienen la sugerencia del Han doctor. avanzado bien. Ya. Sí, la próxima, entonces el día lunes, ya, profesor. Sí, el lunes. Estaremos, sí, el lunes. Muy bien, profesor. Gracias por su asesoría. Profesores, hasta el día lunes. Recuerden que la primera parte va a ser de lo que es la presentación de los trabajos de ahora y después continúa con lo Claro, planificado. tienen varios días para poder organizarse y completar lo que están haciendo. Muy bien, doctor. Cuídese, profesor. Gracias. Buenas noches. Ya, gracias.